La Venganza es una telenovela colombiana producida en 2002 por Hugo León Ferrer y Andrea Santamaría para Telemundo y Caracol Televisión. Con un total de 127 capítulos, mantiene similitud con la serie El Cuerpo Ajeno, de 1992, escrita por Humberto Kiko Olivieri. Está protagonizada por la venezolana Gaby Spani y el mexicano José Ángel Llamas, y cuenta con la participación de la primera actriz colombiana Margarida Castro. En el plano antagonista cuenta con las actuaciones de los colombianos Katherine Sachok y Carlos Duprat y el cubano Jorge Cao. Se estrenó por Telemundo y Caracol Televisión, Estados Unidos y Colombia respectivamente, el 4 de noviembre de 2002 en el horario de las 8 de la tarde, llegando a su final el 16 de mayo de 2003. Su audiencia media en Colombia fue de 14.200.000 espectadores y un 47,3% de char, convirtiéndola en una de las novelas más exitosas en Colombia y alcanzando altos índices de audiencia en América Latina. El tema principal se llama La Venganza, compuesto por Carlos Ponce. Fue la primera telenovela de Gabriela Spani tras su salida en 2001 de Televisa. La Venganza supuso el cuarto papel protagonista en la carrera de José Ángel Llamas, quien vive retirado de la actuación desde 2010 tras su conversión al evangelismo. Natasha Crauss y Jorge Cao trabajaron juntos en esta telenovela antes de ser abuelo y nieta en Pasión de Gavilanes un año después. Natasha Crauss y Katherine Sachok compartieron tórridas escenas de pasión. Y en la edición de 2004 de los premios Televisión y Novelas, Jorge Cao y Natasha Crauss se alzaron con los galardones de las categorías Mejor Actor Antagónico y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente. Y bien, ahora quisiera preguntar si como seguidores de telenovelas visteis esta telenovela y que nos contéis... qué crítica le haríais en los comentarios de este vídeo. Y muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos y apoyarnos. Un saludo.